¡Hola, Pitis! Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, acabo de llegar de comprar. Es la una del mediodía. Se me ha hecho súper tarde. Primero he ido a Mercadona con mi padre y luego me he ido a Lidl. En Mercadona, ¿qué he comprado? Bueno, os lo enseñaré al revés. Primero empiezo por Lidl, que lo tengo ahora aquí. Mirad. Sabéis que a mí este producto me gusta el de lejía, pero no había, solamente quedaba de pino y de otra cosa. Y como no tenía ya, y me gusta echarle cada día, digo, pues lo cojo. 89 céntimos. Un tarro de Macedonia de verdura, ya sabéis, esta ensaladilla, que a mí me va muy bien, no llega a un euro. Un tarro de alubia blanca, 60 céntimos. Un paquetito de toallitas. 89 me parece. Una bandejita de tomate cherry, 1,49 €. Una bolsita de mozzarella, esta sale a 75 céntimos. Luego, mirad qué pasta, qué pintaza tiene esta pasta, Pistis. La voy a hacer con salsa de roquefort que he comprado en Mercadona. Y mirad, del producto italiano, y me ha salido a 1,49 €. Y me la voy a llevar este finde. Luego, una bandeja de gamba salvaje, de esta cocida, estaba de oferta, 2 € y algo. Yo ahora lo voy a congelar. Un pack de 4 flanes de 0 azúcar y 0 materia grasa, que salen muy ricos. Este flan a mí me gusta mucho y ahora hacía mucho que no lo compraba. Luego, 6 yogures griegos de Stracciatella, 1,50 € y vienen 6. Ya no sé dónde poner las cosas, Pitis. Un pollo a las, me ha salido por 3,50 €. Y yo esto lo acabo de hacer en la olla GM, porque me gusta mucho más cocido, y me lo llevo en un tupper para el sábado comer en Hippie. 3 barras de pan, que estaban de oferta, salían las 3 a 99 céntimos. De verdad, Pitis, esta mini cocina es tremenda cuando se compra así cantidad. Luego también estaba de oferta este pan de molde de 12 cereales y semillas, y lo he cogido para llevármelo, y bueno, para no nos lo vamos a comer todo este finde, para el desayuno, para hacer las tostadas. Y estaba de oferta 99. Luego, estas galletas, que hacía años, desde que mi hija no era pequeña, que no compraba yo estas galletas, a mi hija le encantan, y las he comprado pues para tener, y salían a 99 céntimos la caja. O sea, algún día viene ella, y para el finde. Y estas, que estas me gustan a mí, rellenas de mermelada de naranja, me vuelven loca estas, y también 1,19 €, una cosita así. Bebida de avena, 85 céntimos, ahora ya no me equivoco. Vino blanco, de este para cocinar. Este no me acuerdo cuándo salía. Una botellita de cava brut para el finde. También he cogido 2 latitas de cerveza. Siempre me gusta tener cerveza, porque si hago pollo, lo hago siempre con cerveza. Y sale a 22 céntimos la lata. 2 paquetitos de salchichas de Frankfurt, de estas que compramos, que sale a 59 céntimos cada paquetito. Un paquetito así de salami, no sé si estaba a 1,15 € el paquete este. Luego, de especies, me hacía falta perejil seco y ajo en polvo, que ya lo voy a poner. Y salían a unos 60 céntimos cada cosa. Luego, una bolsita de patatas chips, 62 céntimos para el finde. Un lambrusco, que a mi marido es el único alcohol que le gusta, es el lambrusco, y yo de vez en cuando, algún finde, le compro una botellita. Papel higiénico, que vienen 2 rollos, hay 2 rollos, que vienen 12 rollos. Este antes salía 1,99 € y ahora estaba 2,29 €. Y también papel de cocina, que también estaba a 2,20 y algo. ¿Qué más? Pues ya está. ¡Ay! Congelado. Lo he guardado cuando he llegado. He comprado 2 pizzas de 4 quesos congeladas. Pimiento de aquel cortadito. Y unos canelones. Y ya está. En total me he gastado en el Lidl
¿Cuánto eran? Oye, ya tengo el ticket allí. 39 euros es lo que me ha... Ay, ahora veo poca cosa, ¿no? Ahora que lo veo así, veo poca cosa, Pitis. ¿No? Ay, no sé. Sí, voy a buscar el ticket. Pues sí, Pitis, sí, 39,85. Aquí lo tenéis. No sé, me aparece... No, es una compra muy grande. Si luego fuera en una frutería he comprado una bandejita con 3 aguacates, 1,50 €. Y luego en Mercadona he comprado el abrillantador para el lavavajillas, que sale a 1,20 €. La crema esta de Kinder para el desayuno del finde con ese pan que os he enseñado de cereales, también 1,20 € me parece. Un recambio del ambientador para... lo tengo en el baño, de enchufe. Y otro de spray, de ropa limpia. ¿Y qué más? Ah, vale. Mirad, en Mercadona he cogido esta rosca sin nada para rellenarla yo como yo quiera, también 1 euro y poco. Una bolsita de galletitas para Bruno y Maggie. ¿Y qué más? Ya está, Eva. Eso es lo que he comprado en Mercadona. ¡Ay, jamón! Lo tengo en la nevera, Pitis. Mirad, mirad. La salsa de Roquefort, 1,30 €. El queso Edam, que viene en 300 gramos y sale a 1,60 €. Y una punta de jamón que me la he llevado enterita. Y también, aparte, había otro paquetito que se lo he dado a mi padre. Y eso es lo que he comprado en Mercadona. O sea que en Mercadona no sé decir lo que me he gastado porque me lo ha pagado mi padre. Él ha comprado para él y lo ha pagado él. Entonces no sé decir lo que me he gastado. Bueno, tenía que comprarle champú anticaspa a mi marido y en Lidl no había y en Mercadona se me ha olvidado. Total, que digo, pues voy al Clarel. Mirar, Pitis, tenéis que ir a Clarel porque he entrado a comprar un champú anticaspa de la marca de ellos, de la marca Bonte, clásico anticaspa. Bueno, valía 1,99 €. Voy a la caja, me dice, ¿tienes la tarjeta? Digo, sí, le doy la tarjeta. Y me dice, está a 50 céntimos. Digo, ¿cómo? Dice, sí, que te sale a 50 céntimos el champú. Digo, ¿qué dices? Dice, sí, porque estamos liquidando productos y todos los productos que no pasen de 3 euros están a 50. Los que pasan de 3 euros están a 4. Bueno, hay diferentes precios, pero ya os digo, unas auténticas gangas. Entonces he cogido 3 champús, todos los que les quedaban, 3 champús por 1,50 €, o sea, 50 céntimos cada uno. Y luego, 2 desodorantes, que me he llevado 2 solo para probarlo, porque digo, no vaya a ser que luego no proteja ni nada y me los tenga que tirar, a 50 céntimos cada uno. De la Nivea, mira, cogido uno de cada. Todo lo que lleva el punto rojo, este no lo lleva, pero lo llevaba en el ticket. Todo está a 50 céntimos. Entonces voy a probarlo. Si van bien, mañana voy a bajar y a comprar más. O sea, por 2,50 me he llevado 2 desodorantes y 3 champús. Un chollazo en toda regla. Pues nada, Pitis, voy a guardar esto que es la 1:10. Tengo que sacar a Bruno y a Maggie. Me ha llamado mi hija y le he dicho, ahora te llamo. Tengo un montón de cosas que hacer. Bueno, Pitis, aquí estoy, que tengo hoy... iba a decir, dobla que doblar, ropa que doblar. Y hubo una Piti que me dijo, ¿no planchas la ropa? A ver, lo he dicho muchas veces. Nosotros tenemos un armario, solamente... Bueno, tengo el pequeño aquel, pero bueno, los dos tenemos la ropa aquí. Y es un armario empotrado. Y antes planchábamos las camisas y las colgábamos, pero es que mi marido es muy exigente con la ropa, entonces yo la guardo así y hoy plancharé la camisa, bueno, o si no se la plancha él, porque mi marido plancha estupendamente,
y entonces se la plancha el día antes, porque le gusta que esté inmaculado. Si yo la plancho y la cuelgo en el armario, inmaculada no queda, como no tengas una distancia de prenda a prenda, pero nosotros tenemos pues la ropa toda colgada y no. Si eres exigente en la plancha, ya os digo que como recién planchada, él se la plancha o la plancho yo esta noche, la dejamos bien colgadita en un colgador que él tiene y mañana va impecable. Por eso no me veis a mí planchar la ropa, porque es que casi siempre plancha él, porque es que, repito, plancha súper bien, Pitis. Si esas camisas tan puñeteras que llevan, yo qué sé, algún dobladillo, el Piti mayor te deja unas prendas recién planchadas buenísimas. Cada tarde a esta hora pasa un patine, bueno, un monopatín. Un chico que vive aquí y lo hace servir de transporte público y cuando sale del portal lo tira y ese ruido a estos dos les... Bueno, es que yo creo que a todos los perros los monopatines los odian. Ahora eso que decíamos de perro. Pitis, que me ha dado... Los vídeos a veces son bonitos porque son recuerdos, ¿no? Es una manera de guardar recuerdos. Pero a veces son recuerdos que duelen. Como por ejemplo, en algún vídeo de las recetas de microondas, se oía Pili. Y ya sabéis que los que me seguís hace tiempo, Pili era una cotorra que yo tenía. Y cuando me ponía a grabar, Pili no callaba. Y sabéis que siempre lo decía. Digo, es que me ve grabar y ya, mi niña guapa. Estaba mirando una cosa de mi canal y me han salido vídeos antiguos que yo os aconsejo a los que sois nuevos, lleváis poco tiempo en el canal, que si queréis saber un poquito más de mí, tengo muchos vídeos. Y yo, es que es una cosa que suelo hacer, yo estoy suscrita, yo siempre lo digo, yo no solamente grabo vídeos, yo soy una consumidora de YouTube y yo veo mucho, yo estoy suscrita a un montón de gente y me gusta mucho ver vídeos. Y cuando yo me suscribo a algún canal y me gusta, yo empiezo a ver vídeos antiguos pues para saber más de esa persona, ¿sabéis? Y yo os aconsejo que lo hagáis porque, madre mía, lo que os decía hoy, por ejemplo, me ha salido un vídeo mío de que os enseñaba mis perfumes. Hace del vídeo 5 años, ¿hacía? ¿5? Sí, pues qué poco hace, Dios. Claro, 4. 5 años. ¿Y sabéis quién había encima de la cama? Estaba mi niño, Snoopy. Y me ha dado una cosita, Pitis. Me ha dado una cosita que de verdad, el otro día también en una de las recetas de microondas se veía cómo venía para la cocina y mi marido, cuando estaba editando el vídeo, lo vio y dice, uff, y digo, ¿qué? Y se lo borro, digo, no, ¿por qué lo vas a borrar, mi chiquitín bonito? Miro para allá porque tengo su foto y Pitis me ha dado una cosilla porque ahora ya hace ya cuatro años. Y yo no hay día que no me acuerde de él. De verdad os lo digo. Snoopy para nosotros era algo... Era algo tan noble, tan bueno, tan... Dios, no quiero ni hablar de él. Que de verdad, que no hay día que yo no me acuerde de mi chiquitín. Y claro, yo y verlo me ha dado mal rollo. Bueno, mal rollo no, pero que me ha... Pero bueno. Pues nada, Pitis, voy a seguir doblando aquí y hecho, bueno, ayer saqué el polvo de toda la casa e hice unos cambios aquí en el tocador y aproveché e hice limpieza de todo el maquillaje. Tiré un montón de esmaltes, un montón de labiales, porque es que digo, a ver, ¿para qué voy a tener estos labiales si ahora vamos con mascarilla, vale? Pero es que me he acostumbrado tanto a los fijos que los otros que no son fijos no los uso mucho, la verdad. A mí me gustan ahora los fijos.
Y tiré un montón. Además, es que habían algunos que llevaba tiempo ya. Y me he quedado que si queréis, si os hace gracia, en un próximo vlog os puedo enseñar el maquillaje que me he dejado. Porque ya os digo, he tirado un montón de cosas, pero un montón que sé que no las voy a usar. Digo, ¿para qué las quiero? Y eso. Y ya está. Y después de doblar ropa me voy a poner a hacer un poquito del cuadro. Que este, la verdad, Piti, me está costando. A ver, me está costando por la vista, ¿vale? Hubo una Piti que me dijo que habían mesas de luz con lupa. Y pues será cuestión de mirarlo, porque esta mesa de luz, la verdad es que no. A ver, sin ella no podría hacerlo, ya os lo digo. Pero vamos, que no es aquello que vea del todo. Tendré que ir a mirarme otra vez la vista porque estoy fatal, Pitis, de verdad, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo pierde uno, verdad? Con los años. Cuando ahora me veo en el vídeo del microondas, digo, madre, ¿cómo se me notan ya, ¿eh? Los años que van pasando? Pero bueno, afortunados sí y que vayan pasando, Pitis. Ay, qué tonta estoy. Bueno, que luego dices que alegro mucho. ¿Veis cómo a veces no alegro? Que a veces estoy tonta perdida. Bueno, hoy para cenar, Pitis, voy a hacer una coca de verduritas con anchoas. Bueno, ahora vais a ver. Aquí tengo una masa de hojaldre, que es esta de Lidl, que es hojaldre con mantequilla, que sale muy buena. Tengo las manitas limpias, evidentemente. Y aquí tengo la masa ya puestecita aquí en la bandeja de oro. Vale, voy a coger un tenedor y voy a ponerle este sofrito de gallina blanca. Quería pisto, pero he ido a Condis y no tenían. Y digo, bueno, pues este sofrito que lleva pues el tomate y la cebollita. Me gusta más el pisto de Mercadona, que viene con trocitos, bueno, lo que es pisto, que viene con trocitos de verdurita y tal, pero bueno, ha sido una idea de última hora. Y cuando hemos sacado a Bruno y a Maggie, pues digo, entro un momento a Condis y compro esto para hacerla hoy para cenar. ¿Veis? Yo casi siempre la hago con masa de hojaldre y la verdad es que sale muy rica. Ahora voy a ponerle unos trocitos de pimiento, como para terminar un trozo de pimiento que tengo aquí. Pensaba que tenía un trocito de rojo, pero no. Bueno, pues voy a ponerle este trocito de pimiento. Esto va bien, Pitis, porque es una manera de aprovechar. A veces, pues yo ahora mismo que tenía este medio pimiento, ya lo tengo limpito, le saco las pepitas y lo voy a cortar así. No, cae más pequeñito. A veces lo que he hecho también es ponerle este pimiento rojo y verde que viene de Mercadona congelado, troceado, pues también. Pero si tengo así, pues trocitos de, yo qué sé, un trocito de pimiento rojo, que a veces hacemos un sofrito y no se lo ponemos entero, pues va bien porque se lo aprovechas. Y le podéis poner la verdura que quieras, calabacín, berenjena, lo que queráis. Yo el preparado llevaba tomate y cebolla, pues le voy a poner este trocito de pimiento, anchoas y aceitunas rellenas. Y ya está, sí, porque pensaba que tenía un trocito de pimiento rojo y no, Pitis. Las anchoas se las pondré cuando ya esté hecha. Bueno, como no tengo el pimiento rojo, ¿sabéis qué le voy a poner? Pues mirad, tengo una mozzarella, le voy a poner una mozzarella cortadita así a trocitos. Y ya os digo, cuando
cuando ya esté hecha es cuando le pondré las anchoas, porque si las ponemos ahora nos van a quedar súper saladas y no quedan bien. Entonces ahora le pondré aceitunas rellenas. Rellenas así, y esto sale una cena buenísima, Pitis. Pero ya os digo, con el pisto de Mercadona, buenísimo. O el Lidl también tienen uno de tarro de cristal, que cuando vaya a comprar, compraré, porque así otro día ya lo tendré. Vale, un poquito de orégano, como si fuera una pizza, pero no es una pizza, y ya está, Pitis. Ahora lo vamos a poner al horno a 180 grados. Yo lo pongo solo de abajo y cuando ya casi está, un poquito de arriba, y ya está. Ya os enseño luego cómo ha quedado. Bueno, Pitis, mirar cómo ha quedado, ¿veis? Le he puesto las anchoas, o sea, las anchoas no hace falta hornearlas. Cuando ya está hecha, le ponéis las anchoas por encima y ya está. Y mirar qué pinta. Rico, rico.